Grande, hermano, ¿verdad? Seguir predicando expositivamente el libro de Mateo. So, I'm the first one that gets to practice preaching to an empty congregation. Dice que es el primero en predicar a una congregación vacía. But what I'm going to do today to make it so it all makes sense to me is I'm going to imagine that you are where you normally sit and you know who you are that you normally sit there. Bueno, y para que no me agarre tan vacío esto, yo sé dónde usted se sienta, así es de que yo voy a mantener en la mente dónde está usted sentado. So when I'm looking over at a particular spot in the congregation, you'll say, hey, Cecil's looking at me right now and talking to me. Así es de que si usted me ve que miro para la derecha o izquierda y sabe que usted se sienta ahí, usted sepa que Cecil está hablando a usted. So we're in Matthew chapter 14. We're going to start in a little bit. On verse 13. So if you could just go ahead in your Bibles, go ahead if you wouldn't mind to open up to Matthew chapter 14. Miren, estamos en Mateo 14, hermano, y vamos a leer de ahí del 13. So last week, Pastor Ruben spoke about, we spoke about John being beheaded, and we talked about jealousy, we talked about rage, we talked about beheading. So la semana pasada, hermano pastor, habló sobre Juan el Bautista, ¿verdad? Que lo decapitaron. Y ahora vamos a hablar sobre la alimentación de los 5,000. And as we're going through the Bible, it's perfect that today we have a message that I think speaks hope and gives us faith for today and what we're going through today. Y bueno, en el mensaje de hoy vamos a encontrar la perseverancia y nuestra fe nos va a hablar en la situación de hoy en día que estamos viviendo. And that's by the providence of God, right? That we've outlaid the schedule months in advance, but on this particular Sunday, he gives us what we need when we need it. Y sabemos que la providencia de Dios está con nosotros, pero aún más, cada domingo sabe lo que Dios necesitamos en nuestras vidas espirituales. I'd like to ask Louis if you could unblank the slide also. And then, so just like God, we're going to talk about how God does provide for our needs. Vamos a hablar cómo Dios provee nuestras necesidades. So a little bit different today too. The slides will be in English, but Christopher will translate them to Spanish. Mire, no se preocupe, las diapositivas están en inglés, pero yo las traduciré por usted. El título de hoy se llama Más que suficiente. Jesús alimenta a los 5,000. So both my wife and I, we grew up in households that had, I had 4 siblings in my family and my wife had 6 siblings in her family. Bueno, mi esposa y yo tuvimos hermanos, de su parte ya tuvo 6 y yo tuve 7. And then we grew up quite differently how we viewed food. And both of us came from families that didn't have a lot or a lot of resources. Mire, nosotros, hermano, venimos de una familia muy humilde. Mi esposa y yo venimos de una familia donde teníamos lo más que suficiente. No nos sobraba, pero veníamos ahí. Lo más que suficiente había. So in my household, we had my mom and my dad and my sister. Then we had 3 boys. Imagínense, mi mamá, yo, éramos y 3 niños y una niña. Imagínense cuánta comida tenía que haber. So you guys know, remember, I'll use the example of wonton because my mom makes wonton for potluck and you guys are familiar with what that is. Bueno, usted sabe qué es lo que es la comida japonesa porque mi mamá la hace cuando hacemos los convivios combinados. So what we would do is she'd make as much as we could afford, as much as she could make. She would make the wonton, and then we would do as my mom and my dad and my sister would take what they wanted. So mi mamá cocinaba este platillo y hacía todo lo que podía, y mi hermana y mi papá se lo llevaban para comerlo. And then what we would do is the remaining wonton, whatever that number was, we'd just divide by 3, and we'd each get our own 1/3 of that. Y bueno, lo que sobraba lo dividíamos entre 3 partes, que eran los hermanos, y pues bueno, nosotros comíamos lo que sobraba. So on the plate would be all of our food, and in front of us would be no food left for anything else or seconds or leftovers. So en nuestro plato solamente estaba nuestra comida, pero no había más, sino que no había segundo plato, solamente esa porción. It really wouldn't matter if my mom made 100 or 200 or 300 wonton. That was what we did. Regardless. No importa cuánta comida era, porque éramos lo que hacíamos al fin del día. My wife's just the opposite of that. In her household, their mom and dad, they would cook an abundance that would feed not only their family, but they'd have leftovers for days to come. En el otro lado, la familia de mi esposa cocinaban bastante, que había comida de sobra para que te sirviera segunda o 3 veces. ¿Ve la diferencia? So if they made chili, they would eat chili on Sunday, but they would also eat chili probably the following Sunday and all week because they had so much food.
Así es de que ellos repetían el plato cada domingo porque tenían en abundancia, había mucha comida. And so we grew up in quite different households. And we as Baptists, we know what potluck is all about. And so we know what food is about. So I think this is a very appropriate lesson about how Jesus feeds the 5,000. Así es de que cada uno crece diferente en su casa, ¿verdad? En su hogar. Y en esta mañana vamos a ver cómo Jesús va a alimentar a la multitud. If you read the commentaries, they're going to talk about that there's possible explanations that Jesus, how he made the food. In other words, they say, hey, was it really a miracle? Bueno, si usted lee los comentarios, va a leer que cómo Jesús pudo haber hecho este milagro. And one of the commentaries might say that everybody had their food, but it wasn't until they saw the boy give up his food that they realized that the rest of them brought out the food they had in hiding. Bueno, en una corriente dice que todos tenían su comida. No fue hasta que el niño sacó la comida y todos empezaron a sacar su comida. Eso es lo que dice un comentarista. And other thoughts were maybe that the disciples really had food hidden away in the cave, and that they didn't let that food out of the cave until when they realized that the crowd needed food. Por otro lado, algunos piensan que los discípulos y la gente tenía su comida guardada en una caverna y estaban esperando el momento para sacar la comida. But as we know, those are false interpretations. We know that Jesus did the miracle and Jesus fed the 5,000. Pero como sabemos, hermanos, esas son especulaciones. La Biblia es muy clara. Nos dice que Jesús hizo el milagro y él alimentó a los 5,000. I always say the Bible is really easy to comprehend and understand. You just have to get past Genesis 1:1, that God created the heaven and the earth, and the rest is all by faith. La Biblia es bien fácil, hermano. Simplemente si nosotros creemos en Génesis 1:1, por fe, lo demás viene como agua. Es fácil. And so we know that this passage that Jesus feeding the 5,000, it's listed in all four Gospels. Este pasaje, hermano, esta multitud, la alimentación, está escrita en los cuatro evangelios. And this is the only other miracle besides the resurrection that is actually listed in all four gospels. So Jesus thought it was important enough to put it in there for us to see that he put it in, repeated it again in all four gospels. Así es que vemos la importancia de este pasaje porque se repite cuatro veces en los evangelios, así como la resurrección. Eso me dice que Dios le importó escribir este contenido. So today we're going to talk about four points that we're going to pull out of this passage that we're going to read in Matthew chapter 14. Así es que hoy vamos a poner cuatro temas sobre este pasaje, cuatro puntos. So we're going to talk about feeding, since it's feeding the 5,000. We're going to talk about how we need to feed our faith, not our fears. Feed your faith, not your fears. We're going to talk about how that we need to feed compassion. We're going to talk about how we need to feed others. And we're going to then talk about the leftovers that Jesus provides. Bueno, entonces esta mañana, hermano, traigo cuatro puntos. En primer lugar, traigo que vamos a alimentar nuestra fe, no nuestros temores. En segundo lugar, es alimentar la compasión. En tercer lugar, es alimentar a otros. Y en cuarto lugar, es las obras, pero Jesús provee. So let's talk about feeding our faith, not our fears. Let's go back a little bit into Matthew chapter 13, and we're going to read verses 57 and 58 from Matthew chapter 13. Bueno, hermanos, vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ir a Mateo 13, 57, 58. So Matthew 13, 57? 58. Okay. Dice así, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. That's 58. Yes. So what happened is in verse 57, it talks about how a prophet isn't a prophet in his hometown. Another way we could say that is familiarity breeds contempt. Bueno, lo que vemos aquí en el 57 es vemos que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. So we know at that point that the Jews rejected Jesus. Sabemos, hermano, que de ese punto los judíos rechazaron a Jesús. So Jesus was in his hometown of Nazareth, but yet when the Jews saw him, they didn't accept him as the Messiah or as the king of the Jews. Mi Señor Jesucristo, cuando estaba en Nazaret, los mismos judíos lo rechazaron, no creían en él. Rechazaron al Mesías, rechazaron los milagros en su propia tierra.
They feared that he possibly could have been the Messiah. They feared that this wasn't the way they studied. They feared that their religion that they thought was religion was all false. Ellos le temieron a Jesús, pensaron que su religión era falsa, su doctrina era errada, así es de que tuvieron mucho miedo, por eso lo rechazaron. And because they fed those fears, that affected their faith, and they saw Jesus as not a prophet, as not the king. Así es de que ellos lo rechazaron, dijeron no es el rey, no es el profeta, no es el Mesías, cerramos nuestros corazones. So focus on verse 58, it says, and because of that, he did not do mighty works there. Pero note lo que dice el versículo 28, dice que no hizo milagros ahí a causa de la incredulidad. So I want to directly contrast that with our passage that we're going to read right now in Matthew 14, verses 12 through 14. Así es que estamos contrastando estas dos ocasiones. Vamos a leer Mateo 14, del 12 al 13. 12 to 13 o 14? 12 to 14. Okay. Mire, dice así. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los de ellos que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él a sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Okay. I want to focus on the last phrase right now and how he healed their sick. Bueno, quiero enfocarme en el último texto, que ellos estaban enfermos y los sanó. And we're going to contrast that we just read in verse 13:58. He says he did not do mighty works, he did not do healings because of their unbelief. Pero note los textos atrás, que él no hizo tantos milagros por su incredulidad, pero sin embargo él tuvo compasión. Our God is omnipotent, all powerful, but yet we can limit the power of God in our own lives. Nuestro Dios, hermano, es todopoderoso, es creador, él es omnipotente, pero sin embargo nosotros debemos de tomar el propósito de Dios como lo dice en la Biblia. Our God is all loving, but sometimes we just don't feel his love. Nuestro amor, nuestro Dios es amor, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de sentirnos amados porque él nos escogió antes de la fundación del mundo. Too often right now during the times that we're at, if we spend our time focusing on CNN and Fox News, we're going to feed our fears. Bueno, en esta fecha, ahorita que estamos en cuarentena en su casa, si estamos viendo mucha tele, mucha CNN, mucho Fox, va a haber mucho pesimismo y usted les va a alimentar el miedo. If we feed our fears, then our faith is going to starve. But if we feed our faith, our fears are going to starve. Y si usted alimenta el miedo, va a crecer y su fe va a adormecer. Así es que tiene que ser al revés. Vamos a incrementar la fe para que el miedo no se vaya a lo alto. So the same Jesus who chose not to do miracles, chose not to help them in chapter 13, because of the compassion, because of the crowd, he chose to teach, he chose to heal them, because of their faith in chapter 14. Pero sin embargo, Jesús ve una cierta multitud que tenía fe en él, que creía en él, y tuvo compasión, y los sanó, hizo milagros. So the other point, so then, the first point was to feed our faith, not our fears. And the second point is to feed compassion. Bueno, el segundo punto es alimentar nuestra compasión. So you can imagine, Jesus heard the news of John the Baptist being beheaded, being buried, and he wanted to get away. Así es que Jesús estaba ahí alimentando, los discípulos se querían salir, ir lejos. Just like a lot of you want to get away when you hear bad news, when things don't go exactly your right. You just want to get away with your family, with your closest friends. Just get away from everything. A veces, hermanos, nosotros escuchamos noticias malas, nos sentimos muy cansados, y a lo mejor queremos correr, ¿verdad? Un ataque de ansiedad, queremos salir corriendo. And it's also true, like right now, that we want to shelter in place. We want to get away from people, not be around people to infect or be infected. Y pues, bueno, ahorita está tremenda la cosa porque no queremos estar alrededor de gente, ¿verdad? No queremos contagiarla.
por lo del virus. But you'll notice when Jesus was in a boat going away, the crowd saw him. They also wanted to be comforted. They saw him and they followed him. Pero recuerde que también cuando Jesucristo estaba en el mar, estaba en su barca, la multitud lo vio desde lejos, se sintieron cómodos, lo vieron y querían estar alrededor de él. So what they said they did is Jesus was moved with compassion because he saw them like a sheep, like sheep without a shepherd. Y cuando vio la multitud, los vio como ovejas sin pastor y tuvo compasión sobre ellas. Wow. In Lamentations 3:22, it just says that his compassion never fails. En Apocalipsis 3:22 dice que su compasión nunca falla. So when Jesus saw their Jesus saw the crowd, he had compassion on them, and he started to teach them, and he started to heal their sick because of that. Cuando Jesús escuchó a la gente que estaba enferma, sintió compasión y los empezó a sanar. So when we are tired, when we're busy, when we're sad, we need to focus on something. Cuando estamos cansados, ¿verdad? Estamos cargados, cansados, enfadados. Pero deberíamos de pensar en algo muy profundo. So despite those circumstances that we're going through, God's going to put in front of us opportunities for ministry. Aún así, hermano, cuando nos sintamos así, Dios va a poner oportunidades para ministrar a otros. So let's not miss an opportunity because we're just focused on ourselves so much. Así, hermano, que no se enfoque nada más en usted, sino enfóquese en los demás para hacer oportunidad de ministrar. So the point we make here is to feed compassion, is to be observant, keep your antennas up, and to always remember that the mission that we're about doing is more important than the moment that we're in right now. Mira, hermano, el punto es este. Para ser compasivo debemos de observar, debemos de poner nuestros ojos espirituales en acción. La misión es más importante que el momento. Aún así nosotros podemos ministrar a otros, por eso es muy importante tener compasión. So from this passage that we've read so far, we've talked about how that we need to focus on feeding our faith, not our fears, when we also focus on how we need to feed compassion. Así, hermano, que este pasaje nos enseña que debemos alimentar nuestra fe, no nuestros miedos. Debemos alimentar nuestra compasión, ser vigilantes, ser observantes y estar en la misión que Dios nos ha dado. And the next point we're going to talk about is how we need then go ahead and feed others. Pero ¿cómo vamos a hacer esto, hermano? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno. And if you could read for me 15 through 19, verses 15 through 19. Esto es lo que vamos a hacer. Mire. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Amen, amen. Amen. Several things we can get from this passage, and that the disciples had a physical problem. They realized that they had a big crowd and they didn't have any food. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje, hermano? Bueno, en primer lugar vemos que los discípulos tenían un problema físico. Ellos vieron la multitud bastante, pero no tenían mucha comida. Así es de que se sintieron miedosos. So you notice they went to Jesus and said, hey, we're in a desolate place here and it's late in the day. Send the crowds away. Let them go into the village and buy food because we don't have any food. Así es que fueron a Jesús, ¿verdad? Le dijo, hey, aquí está desierto, no hay McDonald's, no hay tiendas, ¿qué vamos a hacer para darles de comer a la multitud? So you can imagine, Jesus is doing ministry, Jesus is teaching, Jesus is healing the sick, and the disciples are concerned about, hey, we need to eat our next meal. Imagínense, hermano, nuestro Señor Jesucristo está ministrando, está liberando a los opresos, está sanando a los enfermos y los discípulos vienen por una necesidad física, no espiritual. So Jesus says to them, hey, they don't need to go away. They need the word. They need the healing. You give them something to eat. Y él les dijo, bueno, ustedes encárguense de comer. Ustedes déles de comer. So what do? They look at their problem
in their physical domain where they're at right today. Así es de que qué vemos nosotros, ¿verdad? Hoy vemos un problema en lo donde estamos tú y yo. No hay comida o la comida se está escaseando. Instead of looking to God who could provide a miracle, instead of looking to themselves who have done miracles, they look into what they have around them. Y a veces los discípulos, en vez de mirar al Dios proveedor, todopoderoso, vieron a la necesidad física en vez de ver al proveedor. So they go out to the crowd and they find 5 loaves and 2 fish we know from the other passage that it's from a little boy. Así es de que fueron, ¿verdad? Y agarraron pan, pescado y se lo trajeron a Jesús. So then he gets the 5 loaves and the 2 fish and he tells the disciples to put them in the crowd in groups of 50 or 100. Así es de que vienen a los discípulos y les dijeron, ¿sabes qué? Pónmelos en con multitudes de 50. So some of the facts, you know, that maybe you're not all in Matthew, but if you read all 4 gospel accounts, you get all the other facts that I'm talking about. Bueno, yo estoy dando otros tópicos porque leí los otros evangelios, así es de que le invito a que lea los otros evangelios para tener más información. So then he took the 5 loaves and 2 fishes. They said he looked up to heaven and he blessed the food. Así es de que él tomó, Jesús tomó los panes, los peces, los levantó al cielo y los bendijo. This isn't the point of the message, but you wonder why we bless our food and why we pray for our food? Well, I'm going to tell you that Jesus did it, so it's good enough for me. Bueno, aquí vemos que Jesús bendijo los panes y la comida. ¿Por qué nosotros bendecimos nuestra comida? Bueno, porque Jesús nos enseña, ¿verdad?, a dar gracias por lo mismo. So you notice that he broke the loaves and he gave it to the disciples and he asked the disciples to disperse it to the crowd. Así es de que Jesús rompió el pan y se los dio a la multitud. So we're talking Jesus here. He knew that the boy had the 5 loaves and 2 fish. He also could have just made the food appear in the groups of 50. Bueno, vemos que Jesús, cuando el niño trajo los panes y los pescados, vemos que Jesús, él podía aparecer todo. Sin embargo, ese es el punto, que Jesús dio gracias por la comida al Padre. So why did God want the boy to be involved? Why did God want the disciples to be involved? Why did he want the crowd to be involved by putting them in groups of 50? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué el niño, los discípulos, la multitud, Jesús, los quería poner en las cantidades de 50? The answer is pretty simple. It's because God always wants us to do our part. Bueno, porque la respuesta es esta, porque Dios siempre quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Only God can do the supernatural, but he's asking us to make that step to do our part and to fulfill his purpose. Bueno, Dios hace lo sobrenatural. Él está el Todopoderoso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que Él llene el propósito. So the miracle, it demonstrates Jesus' power by feeding the 5,000, but also it demonstrates his love and compassion. El milagro, hermano, lo vemos claramente, el poder de Jesús en alimentar a los 5,000, pero sin embargo también vemos la compasión de nuestro Señor Jesús por haberlos dado de comer. And we need to remember is the fact that Jesus performs the miraculous, the supernatural, but he asks us to be his hands and his feet. Y debemos de recordar que Jesús hace el poder milagroso, sin embargo nosotros también somos receptores de esas grandes milagros de él. So while you're going through life and you're feeding your faith, not your fears, and you're feeding your compassion so your antenna's up, you're looking for people, there also is an opportunity then for you to feed others, to be Jesus' hands and his feet, and to physically go and be Jesus' hands and his feet and perform ministry. Así es, hermano, que como el día de hoy, ¿verdad? Hay mucha confusión, hay mucha gente necesitada, debemos de mantener la antena abierta para oportunidad de ministrar a otros que tienen hambre y sed de justicia. Sin embargo, es por medio de la palabra de Dios. And we're going to read the last two passages of Matthew 14 for this morning. It's going to be Matthew 14, verses 20 and 21. Y mire, vamos a leer los últimos textos, 20 al 21. Dice así, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Focus on verse 20. It says they all ate
And they were all, or they were satisfied. Note lo que dice el versículo 20, ¿verdad? Que comieron todos y se saciaron. Not only were they satisfied, their initial hunger at that point, but they also took up 12 baskets of leftovers, one basket from each disciple. Wow, aquí vemos todo el poder de Jesucristo que aún ellos recogieron para llevar. ¡Qué bendición! And why we know this was one of the largest miracles, this was the largest miracle Jesus did, is the fact that there was said there was 5,000 men besides women and children. So estimates are there are probably 15,000 people there. Bueno, y vemos que Mateo dice que fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Así dice que probablemente fueron 15,000 gentes. Jesus provided for their needs so they could focus on ministry. Jesús, hermano, provee las necesidades del cristiano para que te enfoques al ministrar. So Jesus provided for their physical needs so they could focus on ministry. Cristo provee por las necesidades físicas y Dios por las necesidades espirituales. Jesus is no different today. Jesus knows that we have rent due. Jesus knows that we're struggling, if we're struggling or where we're struggling physically. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo sabe todo, ¿verdad? Él sabe nuestras necesidades, Él suple y nos da todo lo que necesitamos porque Él es el proveedor. I didn't, can you look at Romans 8:32 in a second? Mire, vamos a Romanos. So just how Jesus is, you ask, why would Jesus be concerned about our physical needs? Well, Romans 8:32 speaks to that. Mire, vamos a Romanos 8:32, dice así. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? It says, he who gave of his own son to us, for us all, would he not also give graciously to us? Mira, hermano, eso es una verdad profunda. Piense esto. Si Dios ya dio a su hijo unigénito, ¿qué más no nos él va a dar? Si él lo dio todo, su hijo unigénito. God uses small things to accomplish great things. Dios usa cosas pequeñas para cumplir cosas mayores. It says they ate and they were full. God focused on their needs, not their greeds. Dios se enfoca en las necesidades, no en las demandas. In a minute, Christopher is going to read Psalm 37:40. Note lo que dice Salmo 37:40. You have that? Do you want me to read it? Yeah. Okay, mire. Salmo 37:40. Dice así, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Okay. So what you have is enough. Lo que tienes, hermano, es suficiente. Who you are is enough. Lo que tú eres es suficiente. Jesus says to take refuge in him. Jesús dice, toma refugio en mí. So not only do we need to practice to feed our faith, not our fears, to feed our compassion by keeping our antennas up, to feed others, but we also need to realize that Jesus is going to provide. Jesus is enough. No nada más necesitamos alimentar nuestra fe y no el miedo. No nada más la compasión, no nada más alimentar a otros, sino que entender nuestro problema de no subestimar a Dios, porque Dios suple nuestras necesidades. Let's remember not to overestimate our problems and to underestimate God. Mira, hermano, el problema no es tan grande. Los problemas son pequeñitos a comparación a su providencia de Dios. And also remember that God supplies our need, not our greed. These people ate barley loaves and fish. Y también recuerda, hermano, que Dios provee su necesidad, no su demanda. So I'm sure some of them were thinking, hey, where's the filet mignon? Where's the ribeye? A lo mejor usted dice, bueno, no tengo mi filete mignon, mi picaña, pero bueno. God does, takes the natural and does the supernatural. Bueno, Dios da lo natural. Perdón, Dios da lo sobrenatural para que tú tengas lo natural. So he took barley loaves and fish and he multiplied it
to feed a crowd of 15,000. Es simple, ¿verdad? Como Dios el pescado, el pan en esa época que ellos comían lo multiplicó. The natural process for that is for barley to come up as a seed. Ese es el proceso natural cuando el granjero sembraba para multiplicar el pan. So from a seed, the seed grows into a plant, the plant grows into a full plant, and it's picked, and then you make that into a meal, and then you bake it, and then you eat it. Todo es un proceso, ¿verdad? Es el granjero, cuando la siembra, la germina, crece, usted la cosecha, la cocina y se la come. That's the natural process. And the natural process for fish is much the same, right? It goes from an egg, it goes into a small fish, it goes into a large fish, it goes into catching the fish, cleaning the fish, cooking the fish, unless it's sashimi, and then eating the fish. Bueno, lo mismo es con el pescado, ¿verdad? El huevo del desde la pequeña del pescado, crece el pescado, se vuelve en un pescado grande, lo pescan, lo cocinan, lo limpian, lo ponen al vapor, a la diabla o a donde usted quiera y se lo come. So God took the natural way that we do things and he accomplished the supernatural and just to create them. Es muy simple la mente de Dios que Él toma lo natural, un ejemplo de la vida diaria para que veamos cómo trabaja el reino de Dios. If you're here this morning and you don't have a relationship with God, allow Him to do the supernatural in your life. Y bueno, si estás oyendo el sermón y si no tienes a Jesucristo, abre tu corazón para que venga Él a ti. So if you notice for men that we're born, we live, we die, and if we don't have a relationship with Jesus, we're going to go to hell. Es simplemente nuestro ciclo de vida, ¿verdad? El hombre nace, crece, está separado naturalmente de Dios, y si no nos reconciliamos por medio de Cristo, vamos a ir a la eternidad separada, al infierno. That's the natural process that occurs, but Jesus provided a supernatural way for us. Eso es lo natural de la vida, eso es lo simple, pero sin embargo, Dios en Jesucristo provee algo más. He provided a way that we're born, that we live, we can receive Jesus as our personal Savior, be born again, we can die, and then we have life eternity with Jesus. Lo que Dios suplió en Cristo es que naciéramos de nuevo, que nos volviéramos del pecado, nos reconcilió con Dios. Y eso nos dice que podemos vivir, podemos enfrentar las adversidades de este mundo. Cuando Dios nos llame a la muerte física primera, nosotros vamos a estar con Él en el paraíso. Esa es la reconciliación con Dios. So Jesus bypasses the natural path, provides another path for us, and all you have to do is accept that path. Así es de que Cristo, hermano, a Dios mismo ha proveído el camino al cielo. Aquí la pregunta es, ¿por qué la humanidad lo rechaza? But if you're here this morning and you have accepted Jesus as your Savior, then I think this passage is also for you. Pero mire, si usted es cristiano y ha aceptado a Cristo, este también pasaje nos habla de que debemos de depender de Dios. This week I want to encourage all of us to feed our faith, focus on ways we can feed our faith, and try to starve out our fears. Esta semana, hermano, yo lo invito a que comparta las buenas noticias de su fe y no de su temor. I want you to have your antennas up. I want you to look for situations where you can show compassion on others. Mira, hermano, esta es una muy buena oportunidad para compartir el evangelio. La gente tiene muchas preguntas y usted tiene la Biblia para responder esas preguntas, esas incógnitas. Así de que tenga la antena lista y el mensaje de salvación listo. And once you see those opportunities for compassion, I want you to take those steps and to go off and be Jesus's hands and feet and be a minister for Jesus physically. Hermano, y cuando usted vea esas oportunidades, tenga la compasión de mi Señor Jesucristo. Ver las almas que van camino al infierno, van ver las almas sin dirección, usted les puede ministrar a ellas, tener compasión.
And through all that, remember that Jesus provides. Jesus is more than enough for us. Y recuerda, hermano, que Jesús siempre provee más que suficiente. Let's not underestimate God and overestimate our problems. No subestime a Dios, no subestime sus problemas. Más que suficiente tenemos en Jesús. And let's remember that Jesus, just like he fed the 5,000, he provided for their needs. Jesus is more than enough for us. Hermanos, si Jesús alimentó a los 5,000, si Jesús alimentó a la multitud, Jesús el día de hoy es más que suficiente en nuestra vida. Julius in prayer, Christopher. Amén. Señor, gracias por esta